Ocio Saugal, con la colaboración del Ourense Club de Fútbol y el diario La Región, organizaron 3 días de fútbol mixto en Oira con la participación de jóvenes entre 4 y 14 años. Boquiñas, hoxe a cousa vai de pelotas. Viñamos hasta Campo de Oira porque se celebra o campus mixto. Vamos a disfrutalo. Estou aquí con Sara, unha das organizadoras deste campus de fútbol. Que tal, Sara? Moi ben, bons días. Contanos un pouquiño como de que vai esta actividade. Pois son 3 días, aproveitando agora a Semana Santa, onde bueno, conseguimos alrededor de que participaran uns 60 nenos e nenas, e do que se trate de que bueno, fagan o que máis lle gusta, que neste caso é xogar o fútbol, e coa axuda de todos os entrenadores que participaron, pois bueno, fixeron unha serie de actividades durante toda a mañá, tanto tecnificación como partidos guiados, incluso participamos nunha batalla de porteiros organizado tamén por Ángel López, que é un dos nosos colaboradores. E bueno, do que se trata é iso, de que convivan un pouquiño todos, de que pasen estes días de vacacións xogando ao aire libre e bueno, cos compañeiros e facendo o que máis lles gusta. Aquí con Paula e Martín, que son os entrenadores deste campamento con estes nenos. Que tal foi? Pois moi, moi ben, unha experiencia moi bonita, como sempre, organizada por aquí por Ourense Saugal, encantado de participar e de axudar aos nenos a que disfruten nestas vacacións. Foron 3 días de actividades. Que actividades realizastes? Moi, moi variadas actividades, si. Fixemos intentando que se divirtan e que o pasen ben e que desconecten un pouco da vida cotidiana. Bueno, e os papás como viven esta actividade? Nervioso, bastante nervioso, bueno, ilusionado por los niños, que se divierten, que disfruten e que hagan algo divertido. Bueno, pero a non ter colexo tamén é unha axuda, non? Home, la verdad sí, porque non tienen colegio e claro, así non tenemos que estar todo o tempo atento a ellos, vienen aquí, se divierten, así mientras os papás pues, hacen su trabajo. Moi ben, e ti que tal? Ben. Gustou xa actividade? Sí, mucho. Repites? Sí, el próximo año sí. Bueno, disfrutaches? Sí, moito. Tiracheste? Un pouco. Sí, moi. Pero non eres porteiro? Non. En que parte xogas? En defensa. E defendendo o equipo? Sí. E de que equipo eres, Chivano? No meu colexio, San José. Ah, si me gusta, pensei que me iba a decir do Barça ou do Madrid, pero no. Si me gusta, do teu colexo, como debe ser. De que xogades vos? De porteiros. E ti? De moitas cousas. Que de moitas cousas? Madre mía. Ti vales pa todo, non? Si. Centrocampista, dianteiro... Todo. De todo. Pero, habrá algunha posición que che guste máis? Dianteiro. Dianteiro. Bueno, e paras ter moito goles como porteiro? Si. Cantos paraches, a ver? Muchos. Moitos non sei, eu creo que te os colaban por aí. Ou en todo o que levo aquí, no fútbol pararía en os 250. Vale, pero o principal de isto, pasástelo ben? Sí. Sí. Disfrutaste moito? Moitísimo. Estamos con Sara, que estuvo disfrutando deste campamento, ¿verdad, Sara? Sí. Que tal o pasaches? Moi ben. Que actividade fixestes? Pases, partidos de fútbol, moitos xogos. Xa cos seus diplomas na man, despedimos esta super reportaxe. Chicos, vamos a gañar, ¿verdad? La Diputación Provincial y el Club Marusia organizó el 7º Torneo Internacional Ourense Provincia Termal, en el que participaron 42 clubes de gimnasia rítmica de España y Portugal. Hoxe o pabellón Paco Paz acolle o 7º Torneo Internacional Ourense Cidade Termal. Hoxe estaremos entre aros, pelotas, cintas. Vamos a ver
cómo se mueven estas rapazas. Estades súper guapas. ¿Quieres a bailar? A ver. Bailamos una canción de más, que se llama Máscara. ¿Y qué fixeste? ¿Con qué fixeste? ¿Con aro, con maza? Sin nada. ¿Sin nada? Manos libres. Más libres. Ah, mira, yo no sabía eso, que también había más libres. Sí, sí que hay. Bueno, ¿cómo quedaste? Porque era para clasificarse. Sí. ¿Qué tal fue? Un poquito regular, pero... Ay, y luego, ¿en qué fallaste? A ver. Que no estirábamos los pies, las rodillas, y sin querer salir de la línea. Me cachis en la mar. Pero ¿sabes de eso que hay que hacer entonces? Practicar, practicar, practicar. Sí. ¿Vienen dar nenas? Sí, desde Ponte Cesures viñamos. Caray, desde lonxe sí que vindes. Sí, sí, esto é o que ten este deporte, que hai que desplazar moito para as competicións, non son cerquiña. Bueno, que tal viven os papás estas competicións? Ainda que é un deporte moi minoritario, é moi bonito ver as nenas pequenas, ademais é un deporte onde non hai esa tensión que se vive noutros deportes, ou a xente ven a animar, sabes, respetase moito o contrincante, digamos, e nós super orgullosos. A ver, esta abuela que me ve? A Laura. A súa netiña? A miña netiña. E desde onde veñen? De Santiago. Veñen lonxe? Pois sí. Non lle importa o mal tempo, nada? Nada, meu mal tempo todo é a laca que chegamos, e facía sol. Calquer sitio é bo para poñerse a facer o moño? Calquer sitio. Que vemos aí que no medio das gradas? Sí. E isto necesita concentración? Sí, moita, moita. Porque sí. É unha labor. Pues sí. Que levan postizo por debaixo? Sí, un rollete, sí. Sí. Ves, eu veño cun moño de calquera maneira, teño que aprender a facer este moño. Atentos, que vais facer o moño, non te vamos a poñer nerviosa. Sí, me estás poniendo moi nerviosa. Nada, non te poñas, di tranquila, repetimos, vai ver yo facer, xa está. Verdad? Mira que guapas. Mira, vos estades guapísimas, a que sí? Que sí. Se saísteis a competir? No. Onde saíde? No sé, a que hora. Es que nuestro entrenador... Sí, a las 4. Estoy aquí con los primos hermanos de Asturias, pero qué animados estades. Nosotros siempre. Venimos aquí muchos años, nos encanta. Y bueno, a pasarlo bien, aquí por las tierras gallegas. ¿Qué club viene con vosotros? Nosotros somos de Club Rítmica Lañi. ¿Vienen muchos niños a competir? Sí, 20 y algo, ¿no? Vienen hoy. Madre mía, cuántos niños, ¿no? Llenamos un autobús y los coches detrás. Meses y meses de preparación. Pues la verdad es que sí, unos cuantos meses de preocupaciones, de mogollón de cambios y de muchos nervios. Pero bueno, aquí estamos ya con muchas ganas y está saliendo de momento todo muy bien. ¿Campeonato internacional? Sí. ¿Desde dónde nos llega gente? Bueno, mira, hoy por ejemplo más bien es Galicia, ¿vale? Mañana sí que es el fuerte, que es el internacional, que nos vienen de Valencia, de Murcia, de Rusia, Portugal, y va a estar el plato fuerte que es mañana. ¿Cuántos equipos tenemos compitiendo? Uy, muchísimos. A ver, clubes realmente hay sobre 42 clubes que vienen de toda España, de Portugal y de Rusia. Y a nivel de niña sobre 1000 gimnastas hay aquí, o sea que imagínate. Estoy aquí con Yoli. ¿De qué club venís, Yoli? Del Club Rítmica Millennium de Coruña. ¿Cuántas venís? Somos 30 casi, desde las más pequeñitas hasta casi las más grandes. Y bueno, estamos nerviosos. ¿Tú eres una de las entrenadoras? Sí, junto con María y Raquel. Venimos tres, pero bueno, somos un porrón de entrenadoras, pero bueno. Es decir, me imagino que antes de ser entrenadora has sido alumna. Sí, he sido gimnasta desde los 7 añitos y bueno,
Ahora me dedico, es a lo que me dedico, a ser entrenadora y me encanta. Estamos aquí con Bernardino, asesor de deportes de la Diputación. Bernardino, ¿cómo ves estas rapazas? La verdad es que es un espectáculo ver a tal cantidad de niñas haciendo deporte, pues realmente es satisfactorio. Bueno, tenemos dos nenos que dormimos por ahí. Sí, efectivamente, hay algún niño que practica esta modalidad deportiva. Esperemos que se animen más niños en un futuro. Pero bueno, yo creo que es importante que también los niños hagan este deporte. Bueno, estos campeonatos internacionales son vos pacidad, ¿eh? Sí, no cabe duda, solo hay que ver las gradas como están. Yo creo que, bueno, todos los deportes de base pues mueven mucha gente, pero bueno, en este caso la gimnasia pues sí cabe mucho más. Están las gradas repletas de gente y eso demuestra que una vez más el deporte es una herramienta extraordinaria para vender la ciudad y la provincia. Despedimos el reportaje de hoxe con unha das actuacións. Hemos llegado al final del programa y estamos también de regreso de Semana Santa. Toca trabajar. Nos vemos la semana que viene. ¡Chao!